Pasta cremosa en olla de presión hecha en 3 minutos. Voy a comenzar añadiendo 400 gramos de pasta aquí en nuestra olla de presión. El tipo de pasta puede ser de tu preferencia. Ahora voy a añadir agua caliente hasta cubrir la pasta. El agua ya está caliente para acelerar el proceso. A continuación agrego 300 gramos de salsa de tomate. Agrego una cucharadita de sal. Ahora solo hay que mezclar todo muy bien. Esta pasta es deliciosa y súper rápida de preparar. Ideal para el almuerzo o la cena. Voy a encender el fuego y cerrar la olla de presión. Cuando la olla tome presión, cuenta tres minutos. Después de los tres minutos, retiro la presión y la pasta ya está cocida. Ahora, voy a añadir 200 gramos de crema de leche. Voy a agregar 200 gramos de jamón picado. También añado una lata de maíz, que no puede faltar. Agrego 200 gramos de queso mozzarella picado. Si prefieres, puedes usar queso rallado, que también queda muy sabroso. Voy a añadir un poco de tocino frito. También agrego una salchicha tipo calabresa frita, mezclando todo con la pasta. Ahora añado dos pechugas de pollo cocidas, bien sazonadas y ya desmenuzadas. Para finalizar, añado perejil y cebollino al gusto. Para darle un toque picante, pongo una cucharadita de pimiento rojo triturado. Enciendo el fuego nuevamente y mezclo todo, incorporando bien los ingredientes con la pasta. De esta forma, la pasta tomará el sabor de todos los ingredientes y queda deliciosa. Dejo cocinar por dos minutos más, solo hasta que el queso se derrita y el condimento se mezcle bien. Después de dos minutos, como puedes ver, el queso ya se ha derretido y nuestra pasta quedó súper cremosa. Mira cómo queda maravillosa y funciona con cualquier tipo de pasta. Pruébala en casa y cuéntame cómo te quedó. Voy a apagar el fuego. Esta pasta tiene un gran éxito en casa cuando es día de almuerzo en familia. Todos quieren saber cómo fue hecha. Y mira lo simple que es. Ahora viene la mejor parte. Voy a poner esta delicia en el plato. Mira qué pasta tan maravillosa. Rápida de preparar y perfecta para reunir a la familia, porque rinde mucho. Mira cómo queda cremosa y sabrosa.